Ejemplo número 2, voy a comenzar definiendo que y es igual a x al cuadrado. Ahora hago el cambio de variable acá, me va a quedar 36y al cuadrado menos 13y más 1, y eso es igual a 0, y ya tengo la ecuación cuadrática. Y esta sé que se va a descomponer en la multiplicación de dos binomios. Voy a comenzar entonces agregando los paréntesis, donde también voy a agregar los valores, y sé que esto va a quedar igual a los 0. Este signo sería el primero, entonces menos acá, y menos por más daría menos, entonces menos acá. Y al resolverla a través del método de las tijeras me quedaría de esta manera. Acá me queda 4y y 1, y acá me queda 9y y 1. Y si ya olvidaste cómo se aplica el método de las tijeras, aquí te dejo para que revises. Y ahora cada binomio lo voy a sacar aparte, ya sin los paréntesis. Me queda 4y menos 1, eso es igual a 0, y el otro 9y menos 1, y eso también es igual a 0. Y de cada una voy a despejar y, entonces me va a quedar de esta manera. La primera dice que y es igual a, este 1 está restando, pasaría a sumar, y este 4 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Ahora la siguiente, y es igual a, también este 1 está restando, entonces también pasa a sumar, y este 9 está multiplicando, entonces también pasa a dividir, y ya tengo despejado. Y ahora acá donde tengo y, voy a hacer una vez más cambio de variable. Como sé que y es igual a x al cuadrado, voy a borrar y voy a agregar x al cuadrado en los dos casos. Entonces también acá x al cuadrado. Y para quitar estos cuadrados sé que voy a emplear raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada acá, también raíz cuadrada acá, y también de los otros lados de los iguales, raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá, sin olvidar que voy a obtener un resultado positivo y uno negativo para ambos casos. Y ya puedo eliminar la raíz con el cuadrado y me va a quedar lo siguiente, que x es igual a más o menos, y la raíz cuadrada de un cuarto es un medio. Entonces ya tengo el primer valor, y también acá elimino la raíz con el cuadrado y me queda que x es igual a más o menos, y la raíz cuadrada de un noveno es un tercio. Y ahora sí tengo todos los valores para poder sacar mi respuesta. Y ahora ya puedo decir que x es igual a, primer valor está dado por menos un tercio, el segundo valor por un tercio, el tercer valor sería menos un medio, y el último valor pues sería un medio positivo. Y listo, esto que se ha formado es mi respuesta.